Buenos días. Damos inicio desde el Centro de Prensa Internacional del MINRES a la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización epidemiológica del país y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la mañana de hoy, como ya es habitual, con la presencia del doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a la población que nos escucha. Nosotros hoy vamos a actualizarnos, como siempre, de la situación internacional hasta las 12 de la noche de ayer, como también siempre decimos, y de lo que está aconteciendo en nuestro país, que es sumamente importante. En el mundo hoy hay un total de 175 países con presencia del COVID. 175 al incorporarse Sudán del Sur, con 777.799 casos confirmados, 62.000 más que en el día de ayer, y 37.272 fallecidos, 3.693 más que ayer. Cifras que realmente son las que impresionan mucho de esta pandemia. Eso da una letalidad de 4,79, discretamente superior, y se reporta transmisión en 158 países, o sea, en el 90,2% de los países del mundo, pues hay transmisión de la enfermedad. En la región de las Américas se reportan 188.743 casos confirmados. Es el 24,2% del total de casos reportados en el mundo, cifra superior, con 3.688 fallecidos y una letalidad de 1,95. Hay que decir que en la región de las Américas, el territorio que quedaba sin presencia del COVID era un territorio de ultramar, que eran las Islas Malvinas, que ya en estos momentos tiene presencia de casos con la enfermedad. Se recibieron en el día 110 viajeros cubanos residentes y 11 tripulantes. Y salieron 335, de ellos extranjeros 262, emigrados 71 y cubanos residentes 2, que son familiares de un acompañante de una menor de procedencia alemana, con tratamiento médico en nuestro país. Se mantienen en Cuba 20.069 personas, de las cuales 12.758 son extranjeros y emigrados 7.311. Siguen disminuyendo las operaciones aéreas. Ayer nada más que 4 vuelos por el Aeropuerto Internacional José Martí, en los cuales vinieron 82 personas de Estados Unidos y 28 de España. Disminuyen, aunque no todo lo que se quisiera, el número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento a 1.896. Y como decimos todos los días, el mayor número en La Habana y muy específicamente en Plaza, en Playa, Centro Habana, Habana Vieja. Aunque la provincia de Santiago de Cuba también tiene una cifra de viajeros hospedados en casas de visita. Hoy ha ingresado en nuestro país 2.742 personas. De ellos, 1.140 son sospechosos y existen un total de 193 confirmados. Mantenemos en vigilancia en la atención primaria de salud 26.278 personas. Para los estudios buscando el virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, se analizaron 444 personas en el día de ayer, 250 en el IPK, 132 en Villa Clara y 62 en Santiago de Cuba. 26 muestras resultaron positivas, lo cual hace un acumulado de 2.766 muestras realizadas y 212 muestras que han resultado positivas. Estos 26 casos confirmados en el día de ayer, que hacen un acumulado de 212 desde que comenzamos los estudios en nuestro país, 25 pertenecen a ciudadanos cubanos y uno a un extranjero español. De los 25 cubanos diagnosticados, 8 tienen una fuente de infección relacionada con el exterior.
vinculado con Estados Unidos y México, hay 3 de cada uno, con Chile y España, 1 de cada uno, y 10 fueron contactos de casos confirmados, y 7 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior, que es lo que cada día resaltamos el valor de que toda persona que se confirme o que sea sospechoso aporte el mayor número de los contactos con que ha estado antes de estar ingresado en un centro de aislamiento, en un hospital, porque indiscutiblemente ahí se encuentra una población clave donde aparecen siempre un número de casos confirmados. De los 212 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 188 tienen una evolución clínica estable. Se reportan de días anteriores 6 fallecidos, que ya hemos hablado de esa situación, un evacuado y 12 altas. Y se mantienen reportados de críticos 4 pacientes y grave 1. Los pacientes críticos, está la enfermera cubana procedente de Venezuela, que está ingresada en el Hospital Militar de Villa Clara y que, como hemos dicho otras veces, tiene como elemento desfavorable que es una diabetes, o sea, que tiene una diabetes de enfermedad. Y esta paciente se mantiene reportada de crítica. Una paciente cubana de 71 años de la provincia de Santi Espíritu, ingresada en el Hospital Militar de Villa Clara, con antecedente de arribar de España, que además ha presentado un empeoramiento clínico y radiográfico que hace que se reporte en el día de hoy crítica. Una paciente de 49 años de la provincia de Santi Espíritu, con antecedentes de hipertensión arterial, que llegó de la República Dominicana, presentó síntomas y está ingresada también en el Hospital Militar de Villa Clara con una lesión neumónica que hace que se reporte en el día de hoy como crítica también. Y un paciente cubano de 70 años de edad que llegó de España a nuestro país y que presentó síntomas y se ingresó en el Hospital Militar, está en terapia intensiva con un cuadro de insuficiencia respiratoria y se encuentra reportado de crítico. Siempre decimos y lo reiteramos que en todos nuestros pacientes críticos, graves y los que no están ni críticos ni graves, los que están con una evolución clínica favorable, se aplican los protocolos de tratamiento ya establecidos por nuestro país y que se han hecho de acuerdo a las experiencias de los países, como es natural, que han tenido el mayor número de casos y que han podido establecer algunos protocolos, además de las experiencias de Cuba en esta actividad y, como también han visto en la televisión, de algunos tratamientos profilácticos que se han empezado a aplicar en nuestro país para toda nuestra población desde el punto de vista de crear una cierta fortaleza a la hora de enfrentarse a la enfermedad. No es que la evite, pero sí que permita una prevención en cuanto a las mismas. Como grave está el francés, que está en el Hospital Militar de Matanzas, con una diabetes mellitus, con una hipertensión arterial, con una cardiopatía isquémica, una fibrilación auricular crónica, y que se mantiene grave, pero un grave estable. Esa es la situación de los pacientes críticos y graves que tenemos en nuestro país. 4 pacientes fueron dados de alta en el día de ayer: una paciente cubana de 94 años de edad, un paciente español, un francés y un cubano residente en España. Hay que decir, y lo reiteramos, que en el caso de las personas que han tenido la enfermedad, han sido confirmadas, se les da el alta, se mantienen bajo una estrecha vigilancia durante 14 días después de su alta, en su domicilio, en el lugar donde ellos permanecen. Cuando decimos una vigilancia estrecha y una restricción de movimiento, es sin permitir visitas o salidas de esas personas, y un seguimiento diario por su médico de familia o el médico del lugar donde
se encuentre esta persona. Al finalizar estos 15 días, que ya viene a ser un mes desde el inicio de los síntomas, pues realmente entonces se hace de nuevo se realiza la prueba, y si está negativa, ya entonces se da la alta definitiva con los criterios clínicos como tal. Ahora, yo quiero, antes de que pasemos a la ronda de preguntas, comentar, para también lograr la participación de todos, que hoy se está desarrollando en nuestro país una actividad que es sumamente importante y que estaba prevista en el plan nuestro de prevención y control de este nuevo coronavirus, y que estamos desarrollándola, se viene haciendo sistemáticamente, pero hoy con una intensidad determinada, y es que a determinados grupos de población pues se le está haciendo la prueba de biología molecular, el PCR en tiempo real, que es la prueba que ustedes saben que es confirmatoria de la enfermedad, de que tiene el virus presente. Eso se ha venido haciendo a los pacientes sospechosos y demás, pero hoy esperamos poder abarcar a todos los pacientes con sospechosos de la enfermedad que se encuentran entre el tercer y séptimo día de la misma. Sospechoso es una persona con un riesgo epidemiológico, bien porque ha estado en el exterior, porque ha estado en contacto con alguna persona confirmada o con algún extranjero, y que además tiene síntomas de la enfermedad. Esta persona está ingresada. Hoy se le va a hacer al 100% de ella. A todas las personas que son contactos de los casos que ya están confirmados, o sea, de estos 212 casos que hay en el país, hay un grupo de contactos que han estado en relación con ellos, unos más estrechos, otros un poquito más distantes. Bueno, hoy se le va a hacer esta prueba a todos esos contactos para descartar la enfermedad. También se va a hacer a todos los pacientes que en nuestro país están diagnosticados y de ahora en adelante se diagnostiquen con una infección respiratoria aguda grave, que no sé, generalmente esa es una forma clínica de las infecciones respiratorias agudas que se presentan en nuestro país como en cualquier lugar del mundo, y que no necesariamente tiene que estar relacionada con el nuevo coronavirus, puede ser de otros virus respiratorios. A toda persona que en nuestro país fallece por una infección respiratoria aguda, y a todos los brotes de infección respiratoria aguda. Muchas veces en un centro de trabajo, en un centro escolar, en una comunidad, aparecen un número determinado de personas, hablando en el término de nuestra población, con catarro, con gripe, y que generalmente eso se ha estudiado, se le ha hecho la prueba, ha dado un virus influenza A, virus influenza B, sincitial respiratorio, cualquiera de los virus. Bueno, pues a partir de ahora, donde quiera que se dé un brote de esta magnitud, pues se van a estudiar un número de esas personas buscando el COVID-19. Todas estas pruebas se van a realizar o se están realizando, porque esta es una operación que empezó muy temprano en la mañana, se están realizando por el personal de salud, el personal de los laboratorios, el personal donde se encuentra, los que están hospitalizados en las unidades de salud donde se encuentran, centros de aislamiento u hospitales, y los que están en la comunidad por el personal de salud de la atención primaria de salud. Y hoy también se está aplicando lo que se denomina el test rápido, que es una prueba, un kit, una prueba rápida que permite con una muestra de sangre pues determinar si esa persona está infectada o no. Es una prueba muy rápida, es una prueba que se le toma esa gota, se coloca en una plaquita, y en cuestión de 15 a 30 minutos podemos decir si esa persona está positiva o no está positiva al COVID. ¿A quiénes le vamos a hacer esa prueba?
a todos los pacientes, disculpen, esa prueba se la vamos a hacer a todas las personas que se encuentran en los centros de aislamiento en nuestro país. Ustedes saben que a partir del día 24 de marzo, 23 lunes, 24 de marzo, se eliminó la entrada, o sea, se disminuyó, se establecieron un grupo de regulaciones en cuanto a la entrada de pasajeros procedentes de otros países. No obstante, siguieron entrando un número de ellos. Y a partir de ese día, el 100% de los pasajeros que arriban a nuestro país, pues van para un centro de aislamiento durante 14 días. O sea, si tienen síntomas, ya deja de ser un pasajero que nada más que va al centro de aislamiento. Si tiene síntomas, es sospechoso y va para un hospital. Pero si no tiene síntomas, va para un centro de aislamiento durante 14 días, que es el periodo de incubación máximo de la enfermedad, para observar si presenta algún síntoma en ese periodo. Entonces, todas esas personas que se encuentran en esos centros de aislamiento, pues en el día de hoy se les va a realizar este test rápido para determinar si tienen o no el virus SARS. Y a todas las personas que arribaron a nuestro país desde el día 17 de marzo hasta el 23 y que no están en un centro de aislamiento, a no ser que hayan tenido síntomas. ¿Por qué? Porque esas personas arribaron a nuestro país en el momento que no había esta regulación montada y todavía no han cumplido los 14 días de haber llegado a nuestro país. Por lo tanto, esas personas en la atención primaria de salud, porque no están ingresados en ningún centro, se les va a realizar este test rápido de la enfermedad. También se le va a aplicar este test a todas las personas que tienen una infección respiratoria aguda, que eso es una enfermedad, una manifestación que frecuentemente se presenta en personas en nuestro país, de por siempre, no relacionada con el COVID. Esta es una prueba que, como yo dije, en 15 o 30 minutos yo te puedo decir si tu test es positivo o es negativo. Si el test es positivo, pues inmediatamente te realizo un test rápido de COVID y te confirmo la enfermedad o no te la confirmo. Y en el caso de que dé negativo, de todas formas, es un indicador de que no debe tener, fíjense que digo, no debe tener la enfermedad, porque de todas formas a esa persona que da negativo la tenemos que mantener durante los 14 días de aislamiento desde el momento que tuvo contacto con algún riesgo o que llegó del exterior como tal, porque de todas formas hay que ver la evolución de la enfermedad. Reitero, ese es se va a hacer este test rápido también a una parte de nuestra población que es una población con determinados riesgos, que son las personas mayores de edad que están en hogares de ancianos, casas de abuelos y demás, y que se les va a hacer la prueba para determinar si han tenido alguna exposición a este virus como tal. Esto es un proceso que reitero y que cumple con una de las indicaciones que ha resultado de la experiencia de los países que mayor número de casos han tenido y que han tenido resultados, pudiéramos decir, positivos, como son China, como es Japón, como es Corea del Sur, como es Tailandia, sobre todo China, que son países que sabemos que con las medidas que adoptaron lograron reducir la incidencia de esta enfermedad y la mortalidad por esta enfermedad. Porque nos permiten, fíjense, que es bueno que nuestra población lo conozca, nos permite que podamos detectar el mayor número de personas que pueden estar contagiadas hoy con este virus en nuestro país. Hasta ahora estamos diciendo, no, podemos andar
tenemos que protegerlo en la calle porque no sabemos quién tiene. No, tenemos que seguir protegiéndolo. Tenemos que seguir manteniendo el nasobuco, lavándonos las manos, manteniendo la distancia, tratando de no salir de los domicilios. Pero de todas formas, en estos grupos, que son grupos de riesgo, vamos a encontrar un número de personas que ya vamos a identificarlas como positivas, lo vamos a confirmar, y van a permitir, bueno, pues disminuir el riesgo de nuestra población. Que, insisto, dirán, es que está muy reiterativo ya, esa disminución de riesgo no quita que tengamos que seguir protegiéndolo. Bien, ahora voy a responder algunas preguntas. Sí, damos paso a la ronda de preguntas formuladas por los corresponsales nacionales y extranjeros acreditados en nuestro país. Empezamos con una pregunta de Juventud Rebelde, que dice así: respecto a los kits para el diagnóstico rápido, ¿qué efectividad tienen? ¿Cuál es el protocolo para su uso y así evitar falsos negativos? ¿Dónde se realizarán estas pruebas? ¿Estos test son de antígenos o de anticuerpos? En el caso de quienes se encuentren en centros de aislamiento y resulten negativos, ¿regresarán a sus hogares inmediatamente? Esa es la primera parte de la pregunta de Juventud Rebelde. Y además, para continuar con ellos, dice así: el Consejo Popular, el canal en el municipio pinareño de Consolación del Sur, está en cuarentena local. ¿Por qué se aplicó ahí esta medida? ¿Por qué llamamos cuarentena local? ¿Qué beneficios puede traer esta medida? ¿Qué consejo darle a los pobladores? Sí, en relación con la primera pregunta, creo que ya parte de ella yo la respondí. Es una prueba que detecta anticuerpos, que es lo que genera la persona a la hora de haberse puesto en contacto con la enfermedad como un mecanismo de defensa, y que el valor de ella es que permite detectar un grupo de personas que tienen una alta probabilidad de tener el virus y por lo tanto desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitir el virus en momentos muy tempranos y con una prueba que resulta un tanto más económica que el PCR. De todas formas, reitero, todo el que dé positivo lo confirmamos con el PCR, para que no quepa ninguna duda. Y generalmente hay una concordancia de más del 95% como tal. El que dé negativo, no podemos afirmar categóricamente que no lo tenga. En ese momento todavía no ha desarrollado y por eso estamos diciendo que el que dé negativo, si está en un centro de aislamiento, se mantiene en el centro de aislamiento. Si está en un lugar con un lugar determinado donde se encuentre, pues se mantiene durante vigilancia con limitación de movimiento hasta 14 días del posible contacto que lo infectó a él, porque hay que esperar si desarrolla o no los síntomas. En esta comunidad de Consolación del Sur, que además es un área determinada, ahí, como también se ha explicado en una oportunidad, a punto de partida de un caso confirmado con relación con el exterior, pues se han diagnosticado ya 5 personas más que se contagiaron con este caso. Eso habla de que ahí, en esa forma circunscrita, hubo una transmisión de la enfermedad de esta persona que llegó enferma a la misma, a las otras personas que habían tenido contacto con ella, y realmente es una cifra que y una forma de transmisión que fue lo que hizo que se delimitara un área de más de 1,000 personas, 1,500 personas, en la cual se aplicó esta cuarentena. Esa cuarentena es la que habría que aplicarse en un momento determinado, a lo mejor en un municipio, en una provincia, en dependencia de la transmisión, y que limita los movimientos totalmente. Cuando digo limita los movimientos, no se mantiene abierto ningún centro, excepto los imprescindibles, expendio de la comida, de los medicamentos,
Hay restricción total de las personas en sus domicilios. Se autoriza a una persona determinada por cada domicilio que haga las cosas imprescindibles diarias desde el punto de vista de buscar alimentos, buscar medicamentos, y el resto está prohibido totalmente, para lo cual indiscutiblemente las fuerzas de la policía, los compañeros que están ahí controlando la actividad, pues garantizan que esto se haga. Hay entrada, no sale ni entra ningún transporte, sino que hay entrada nada más de lo imprescindible para llevar la alimentación, para llevar los medicamentos, y eso se mantiene durante un periodo que puede ser de 14 días, 14 días a partir del último caso que tengamos ahí. No es del primer caso, es del último caso que detectemos ahí, y que se mantiene en esta forma. Hoy todavía de esa comunidad se están estudiando un número de personas que han tenido sintomatología, que han tenido relación, y que en dependencia de eso, pues habrá más casos de los ya 5 confirmados que hay, o se mantiene con esta cantidad. Esas son las razones que llevaron a que aquí se aplicara y cuáles son las acciones que se mantienen. ¿Por qué esto? Porque esto indiscutiblemente disminuye el riesgo de que personas que ya estén infectadas de ahí salgan hacia otros lugares, o del mismo municipio, o de la provincia, o del país, y evita que personas que entren ahí pues se puedan infectar. De todas formas, todas las personas que están ahí, ahí hay personal de salud que trabaja normalmente ahí, y ante el menor síntoma pues inmediatamente se aísla y se estudia para descartar la enfermedad. La segunda pregunta es de la agencia francesa de prensa AFP, y dice así: ¿se siguen atendiendo a pacientes extranjeros que tenían planificado venir a Cuba a recibir tratamiento? No, desde el momento que se aplicaron las medidas de restricción de los viajes. Además, no solo porque se aplicaron las medidas, sino también por un problema de protección de nuestra población. Se están atendiendo los que ya se encontraban en Cuba bajo tratamiento, y que es una cifra muy inferior a la que teníamos. Pero personas que van entrando, que entren nuevas después del día 24, podemos decir, no se están atendiendo personas en nuestro país. Agencia Cubana de Noticias tiene dos preguntas. Algunos malintencionados generalmente se preguntan si los que van al IPK son solo los extranjeros que pagan, si van los cubanos escogidos por sus cargos o profesiones, en fin, como si fuera un centro con exclusividad. ¿Quiénes se remiten al IPK? ¿Con qué criterios? ¿Depende de la nacionalidad y también si la atención que reciben los extranjeros diagnosticados o en observación, sea o no en el IPK, es gratuita igual que para los cubanos? Y la segunda pregunta: desde el 24 se estableció que todas las personas que arriben a Cuba quedarían en cuarentenas en centros de aislamiento. Sin embargo, hay casos que se están informando que esto no queda claro. Por ejemplo, un ciudadano cubano que arribó el día 28 al país, pero al parecer no estaba ingresado. Además, se supone que si estaban en cuarentena, no tienen contacto. ¿Cómo se garantiza con efectividad que las personas que están bajo vigilancia en las casas por ser contacto de casos confirmados cumplan de verdad con esa cuarentena? Bien, indiscutiblemente la pregunta inicial es de un malintencionado, como mismo se dice ahí, ¿no? Porque yo creo que todos los cubanos conocemos el IPK, conocemos que es el centro de máxima experiencia, calidad, es el centro de referencia para toda Cuba desde el punto de vista de lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, a las enfermedades infecciosas. Y que en el IPK todos los cubanos tenemos el derecho y la posibilidad de atendernos como tal. Es verdad que este centro, por sus características, por la experiencia del personal, fue el primero que empezó a atender este tipo de pacientes, este tipo de personas. Este centro ha sido el responsable, además, de la capacitación de profesionales de toda Cuba,
no solo desde el punto de vista de clínicos, de intensivistas, de epidemiólogos, sino también desde el punto de vista de laboratorio, para todos los laboratorios de Cuba y sobre todo para los centros de diagnóstico que tenemos en otras provincias. Hoy yo evaluaba con su director, el doctor Manuel Romero, y resulta que hoy hay más cubanos que extranjeros ingresados en el IPK. Por lo tanto, es malintencionado eso de que es para extranjeros, y de los cubanos no son tantos, o sea, no es que sean los dirigentes, que sean determinadas características de cubano, es cualquier cubano, en dependencia del lugar de residencia y en dependencia de la magnitud de la enfermedad. Porque también se conoce que hay hospitales militares en todo nuestro país, hospitales también que se han creado, donde se ingresa. De hecho, creo que el número de críticos y de graves que hemos estado leyendo, al menos en el día de hoy, otras veces son más los que están fuera del IPK que en el IPK, porque contamos con personal de experiencia en cada uno de estos lugares. Por eso reitero, es algo malintencionado y que no tiene correspondencia con la realidad de nuestro país. La otra pregunta, en relación con si se cobran o no los servicios a las personas extranjeras, no se cobra. Como se ha dicho en nuestro país, todo lo que está relacionado con esta situación epidémica, pandémica en el mundo, las personas que por esta razón requieren de atención médica, cubanos, extranjeros, no se les cobra la atención. Y ahí había otra cosa más, me disculpan. El tema de que se estableció desde el 24 que las personas que arriben quedarían en cuarentena, en centros de aislamiento. Sin embargo, hay casos que se están informando, y esto no queda claro, por ejemplo, el ciudadano cubano que arribó el 28, que al parecer no estaba ingresado y que se supone que estaba en cuarentena, que no tenía contacto. ¿Cómo se garantiza con efectividad que las personas que están bajo vigilancia en las casas, por ser contacto de casos confirmados, cumplan de verdad la cuarentena? Sí, las garantías. O sea, realmente no sé a qué caso se puede referir, este que se plantea que el día 28 estaba fuera de un centro de aislamiento, que es a donde van todos, porque sí podemos garantizar que a partir del 24 todas las personas que llegan a nuestros aeropuertos pues van directamente para un centro de aislamiento, inmediatamente para ellos. Por lo tanto, no sé a qué se puede referir, porque todos están en centros de aislamiento. A las que llegaron antes del 24, sí, como también expliqué aquí, por el problema del test rápido que se les va a aplicar hoy, hay un grupo de población que estuvo llegando y que se mantiene en la comunidad. Y que de esa población, los que llegaron antes del 24 y todavía no han cumplido los 14 días, pues tienen un riesgo. Y por eso se mantiene en una vigilancia, y además hoy le vamos a hacer el test rápido de la enfermedad. ¿Cómo se garantiza? Bueno, un poco que con la exigencia del personal de salud de cada una de las áreas de nuestro país, las áreas de salud de nuestro país, su médico familia, el resto de personas, los epidemiólogos, del personal de salud, un problema también de educación, de exigencia, de conocimiento de la persona y de su familia para evitar que se produzcan transgresiones desde el punto de vista de que salga o que estén personas visitando a esa persona. Y como es natural, tiene una visita diaria de nuestro personal de salud que también evalúa el cumplimiento de las medidas de restricción. La siguiente pregunta la realiza un cubano de Estados Unidos. ¿Por qué se decidió aplicar la cuarentena en la zona de Consolación del Sur, que es un foco del segundo evento de transmisión en Cuba, y no en Matanzas, donde se reportó el primero? ¿Qué diferencia hay entre un evento y el otro? ¿Cuáles son las restricciones particulares de esta cuarentena aplicada en Consolación? Correcto. Lo de Consolación ya lo expliqué. En Matanzas es verdad que hubo una transmisión muy circunscrita, a punto de partida de una persona que había tenido relaciones con extranjeros y que resultó positiva.
y como consecuencia de ese caso confirmado, pues se confirmaron cuatro casos más familiares de la relación. Estamos hablando de relaciones de parentesco muy estrecha que se confirmaron. Eso no ha aportado más, a pesar de la vigilancia y del pesquisaje que se hace en esta área de Matanzas, de la ciudad de Matanzas, y es la razón por la que ahí no se ha decidido aún una medida de cuarentena como se hizo en esta de Pinar del Río. No obstante, reitero, ahí no ha aparecido más que estos contactos estrechos familiares del caso que se diagnosticó. Se mantiene una vigilancia y si en algún momento tuviera alguna complicación, pues no habría problema ni aquí ni en ningún otro lugar del país para aplicar las medidas de cuarentena. Es lo que pudiéramos decir en relación con estos dos lugares que han presentado esta transmisión de familia. Lo que pasa es que en Pinar del Río pues se extendió un poquito más. AFP, ONCUA y API de conjunto hacen una pregunta muy similar, por eso la hemos resumido. Con el aislamiento de una comunidad en Pinar del Río, ¿se puede hablar ya de transmisión comunitaria o es solo en función de evitarla? Siempre hemos hablado, ¿no?, estos términos de transmisión comunitaria, de transmisión local, de transmisión extendida. Indiscutiblemente, y por lo que yo acabo de explicar, tanto en Pinar del Río, un poquito más, y en Matanzas, ha habido una transmisión a punto de partida de un caso confirmado que estuvo relacionado, reitero, o procedía del exterior o tenía relaciones con el exterior y que se infectó a punto de partida de esta relación. Y se estableció una transmisión circunscrita a familia y algunas personas muy allegadas. No podemos hablar de que haya una transmisión local que abarque incluso parte de la población, que ya entonces no estaría relacionada con el caso confirmado, sería con otros casos como tal. Por eso, esta es la explicación técnica. Y si pudiéramos hablar de una transmisión ahí local de la familia, bueno, sí podemos hablar de eso, pero no es una transmisión que abarque a la localidad completa hasta el momento. Precisamente las medidas de restricción incrementadas se aplican para evitar que se produzca eso, la transmisión hacia un lugar más que no sea la familia o los contactos estrechos de esa persona. Una última pregunta, profesor. En este caso de Prensa Latina dice lo siguiente: el interferón cubano está entre los medicamentos que va a aprobar un equipo de la OMS junto a otros de diferentes países. ¿Qué expectativa tiene Cuba al respecto? Es que el interferón cubano se viene utilizando desde que apareció la enfermedad. Incluso, como yo no sé si lo expliqué en una oportunidad, en una videoconferencia que se hizo con varios países del mundo y que comenzó por la experiencia, explicaron la experiencia de China, de Japón, de Corea del Sur, de Singapur, y realmente en los protocolos de tratamiento, incluyendo los de China, pues estaba presente el interferón alfa-2B, que reitero, es de producción cubana. Incluso tenemos una planta de producción en China, que es la que lo abastece. En Cuba se utiliza, no es que se va a hacer un ensayo, en Cuba se utiliza en la atención a los pacientes confirmados de esta enfermedad. Y la OMS está valorando, pero realmente no es algo nuevo, es algo que se viene utilizando y que ha demostrado por los resultados de los que lo han utilizado más, que son estos países que yo me referí, que tiene efectividad como tal. Además, creo que del interferón, por el profesor Luis Herrera, se ha dado bastante información por la televisión en entrevistas de su uso y de la actividad. Es lo que pudiéramos decir. Con esta respuesta damos por concluida la conferencia de prensa de hoy. Muchas gracias a los televidentes y al doctor Durán por las actualizaciones realizadas. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes que nos escuchan con estas informaciones.